Me llamo Luis Fernando y vivo en Mahahual desde hace 2 años. Mahahual está en el último rincón de México, la punta sur de la península de Yucatán. Las aguas son cristalinas y a pocos metros de la costa descansa el segundo arrecife más grande del mundo. Las 2.000 personas que vivimos aquí somos muy amables y estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Aquí llegan muchos cruceros y nos visita gente de todo el mundo. Queremos que todas estas personas conozcan la belleza natural de nuestro hogar y entiendan como nosotros que debemos conservarla. La grandeza de este lugar sobre todo y lo bonito que está todo Mahahual. Aquí es libertad, movimiento, expresión. Puedes hacer muchas cosas. El mar te puedes meter a nadar, es refrescante, pero si hay mucha basura, ¿cómo vamos a nadar en él? Va a ser un mar de basura nada más. Sí, este es plástico y es la maldición de nuestras playas. Por alguna extraña razón, las corrientes marinas nos convierten en uno de los basureros oficiales del mundo. Esta basura no solo hace ver mal nuestras playas, también mata nuestro arrecife, que recicla el 70% del oxígeno que respiramos. Mahahual, al igual que muchas de las playas del Caribe mexicano, reciben toneladas de plástico, es bombardeada por muchos fragmentos y botellas de plástico que llegan de todas partes del mundo. Desafortunadamente, mucha de la basura que llega es generada por el lugar, pero sobre todo el más del 90% viene de otras regiones del mundo. En parte tiene que ver por la situación geográfica que tiene Mahahual, que está localizado en un punto en donde las corrientes acumulan basura de diferentes lados del mundo y acaban arrojándola a las costas de este lugar. Las corrientes generales vienen de manera ascendente, entonces vienen desde Honduras y llegan hasta México, de luego de ahí dan un giro por el Golfo de México y desgraciadamente pues estas corrientes traen una cantidad de basura increíble, la cual en su mayoría es plástico por la manera en que pues, puedes permanecer y flotar y estar aquí. This plastics pollution is coming in, washing in from ashore, and it's impacting two very fragile ecosystems, mainly the mangrove forests of the Yucatan Peninsula and also the coral reefs. And given that this is the second largest coral reef system in the world, impacting that has substantial effects on biodiversity. Impide que las playas estén despejadas, que crezca la vegetación de manera natural o que llegue la fauna como las tortugas marinas a anidar. No nada más animales que comen el plástico, tragan y mueren, sino animales que alguna vez se atoraron en la basura, van creciendo y con una cicatriz tremenda o que ya son enanos porque no pueden desarrollarse más. Y desafortunadamente, esta región tan rica en biodiversidad, que consideramos como uno de los pocos bastiones de conservación del Caribe mexicano, con estos lugares con manglares, muchas especies de aves, de especies de peces también, desafortunadamente tenemos este problema y la población local está frustrada y desesperada que no pueda hacer nada. You have the coral reef. And a coral reef system, especially on this magnitude, is the equivalent of a tropical rainforest, acting as a biodiversity reserve, if you will, a biodiversity incubator. Este problema que está viviendo ahorita Mahahual es un problema de todos. Si analizamos la basura que está llegando a las costas de Mahahual, vemos que por un lado viene de diferentes países. I can pick up any number of pieces of trash along this beach and I can find Malaysia, Greece, Italy, the United States, Cuba, Haiti, and I could go on and on and on. Y la pregunta es, bueno, ¿quién es el culpable, no? Si las empresas que están produciendo
esos productos, ¿no? En la forma en como diseñaron los empaques, que no son degradables, o si está siendo el consumidor que está consumiendo esos productos y que termina desechando la basura donde sea, ¿no? Nuestra huella como humanos es muy grande y es una huella que va en contra de la naturaleza y por lo tanto de nosotros. Sobre todo las marcas que estén conscientes de dónde llegan las basuras, dónde llegan sus empaques. This is an issue for the United Nations. This is an issue for all people on the planet to be dealing with. And it's not just plastics that are washing ashore along the Mexican coastline, but it's plastics that are washing out into our oceans around the world. We have the plastic garbage patch that's in the Pacific Ocean, twice the size of the state of Texas. That thing's floating around out there, and it will be floating around out there for years. El problema del plástico viene de muchos años atrás. Pero hace 5 años, unos señores de la capital decidieron venir a ayudarnos. Y organizaron la primera limpieza masiva de playas. Le pusieron Limpia Mahahual. Ponemos de acuerdo para salir a limpiar nuestras playas. Un fin de semana no es suficiente, pero es un día de inspiración y amistad. Un día en el que nuestro esfuerzo de todos los días cobra vida. Hoy el mundo nos voltea a ver. El año pasado yo solo junté 35 bolsas llenas de plástico. Y este año voy por el doble. Recogí todo lo que fue PET. Fue en la playa del Faro hasta lo que es el final del malecón. Aquí, que es el fraccionamiento de las casitas, hay mucha basura, mucha lata, mucho PET. Porque lo hice para ayudar al medio ambiente más que nada, para que no haya contaminación y para que esto se limpie y sea un lugar más bonito que con basura. This weekend we proved that grassroots organizations can make a big difference when it comes to these kinds of environmental issues. They're huge, and it can be solved by citizens working together toward a common goal. De 50 personas que participaron en el año 2009, participaron en el año 2010 250, y este año ya tuvimos arriba de 300 personas, y también tuvimos 2 centros que nos estuvieron apoyando de forma simultánea como espejo, que fueron El Placer y El Ubero, y donde estamos ahorita, que es Xcalac, a través del apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Lo que nosotros buscamos es tener un modelo prototipo que se pueda replicar en otras playas y que sea... pues que lleve este mensaje principalmente a las ciudades, que es donde más basura está generando. El más exitoso es aquel que consume menos, el que aprovecha más, el que es más eficiente. And it requires complex solutions, and it requires all stakeholders, not just the scientists, not just Mexico. It requires everybody working together toward a common goal of trying to get our plastics consumption under control. Nosotros sabemos que es una labor de todos los días.
y es nuestra misión ser consumidores responsables. Debemos reducir nuestro consumo de plástico al mínimo y evitarlo cuando sea posible. Los popotes, los platos, los vasos desechables y hasta el agua embotellada son innecesarios en nuestra vida. Entonces, creo que tenemos que llevar una mejor administración de nuestro hogar. Tenemos que empezar por el hogar, por las personas. Si bien nosotros, cada uno de nosotros está impactando en su consumo con el problema, también cada uno de nosotros puede impactar en su solución. Y yo creo que ese es el mensaje que hemos venido dando desde que empezamos con este proyecto. Invitar a todos aquellos que estén interesados en conservar a nuestro país y a todas aquellas empresas y ecoemprendedores que se sumen a esta campaña. El problema de la basura es muy grave y sabemos que no solamente es en los mares, sino también es en los bosques. Sin embargo, pues los mares están completamente descuidados porque es de todos y no es de nadie, ¿no? Entonces, pero pues como llega la basura aquí, entonces el problema ahora es nuestro, ¿no? It's the citizens of Mahahual working together, hopefully with all of their stakeholders, which includes teachers, students, politicians, lawyers, doctors, everybody working together toward this goal, that this is their home. This is where they've invested their lives, and they deserve a beautiful place. Los mahahualeños asumimos nuestra responsabilidad todos los días. Pues es hora de que tú también asumas tu responsabilidad. Mahahual y el planeta te necesitan. El viento llora, desahoga su tristeza. El viento arrasa, dando muestra de grandeza. Destruye con rabia lo que el hombre ha creado. Mira la tierra con nostalgia del pasado. No reconoce el color de sus paisajes. Desde ahí arriba se ve tan gris su maquillaje. Decepcionado, lo da todo por perdido. Y la esperanza puso un faro en su camino. En una esquina un niño va sin zapatillas. Entre sus manos como una flor, una semilla. Y el viento susurra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La tierra mudece mientras rompe su corteza. Cierra los ojos por no ver tanta pobreza. Destruye con rabia lo que el egoísmo ha creado. No hay compasión, es la avaricia y su reinado. Ella no entiende de divisiones ni fronteras, porque en su piel no existe línea que separen tierras. Sigue subiendo la temperatura de los mares. Y va contando y ve que le faltan animales. Desesperada quiso arrastrar todo hacia el abismo. No entiende nada de religiones ni políticos, pero el sollozo de un niño que nacía le recuperó el significado de la vida. Porque respiramos, pero nuestro corazón está muerto.